Último bloque del programa y nos vamos, como siempre, al contestador. Vamos allá. Hola, mira, buenos días. Yo llamaba porque somos del sector hotelero de aquí, de la zona del campo de Gibraltar, y estamos pasándolo muy mal por el tema de que no hay turismo, no hay trabajo, y entonces pues yo llamaba a ver si os podéis poner en contacto conmigo y a por lo menos hacer alguna queja de lo mal que lo estamos pasando el sector hotelero y hostelero aquí en la zona. Bueno, pues la queja está ya emitida porque ahora mismo lo acabamos de escuchar y es el campo de Gibraltar. Supongo que será una de las zonas más afectadas en cuanto a la crisis, que no es toda Andalucía. Sí, o no sé si es también un caso particular en concreto de este señor, porque la verdad es que el turismo funciona en Andalucía, ¿eh? O sea, afortunadamente es un sector económico que funciona en Andalucía. Pues todavía más preocupado está este señor cuando funciona en toda Andalucía, pero en su zona parece que no acaba de... No sé. Habría que ver también en qué zona se encuentra, porque claro, el campo de Gibraltar tienes tarifa, que tarifa no creo yo. Que el turismo se haya visto afectado, sino todo lo contrario. En el otro extremo, sin ser estrictamente campo de Gibraltar, pero tiene Soto Grande y toda esa urbanización. No, pero es también Soto Grande, San Roque Club de Gol, todo esto es... Toda esa zona, yo vivo, como sabéis, en Soto Grande, y yo no he visto que se haya... No han cerrado los restaurantes. No es lo que era, pero en épocas altas de turismo sigue siendo igual. Yo no sé en qué zona estará este señor. No sé si será por Jimena o no sé si será por Castellar o el propio Algeciras. Verás, pero... es que también Jimena o Castellar, que también tienen plazas hoteleras muy interesantes y una hostelería muy interesante, también el turismo de interior, también lo que se ha venido a llamar el alojamiento rural, turismo de interior en general, también funciona. Entonces no sé si es un caso ya muy concreto. De todos modos, al caer la actividad económica en general, claro, caen todos los sectores. Y el otro día en una de las tertulias teníamos... Pero me sonaba que es una llamada desesperada, Pero Fernando, teníamos a un hostelero aquí, y a un hostelero que le va bien, y él decía que a mediodía a él le había caído la actividad aproximadamente un 30%. Pero es que por la noche le había caído entre un 80 y un 85%. Y es de los que sacan la cabeza aún sin problema en Cádiz. Significa que si ese es un hostelero de los que funcionan, significa que a muchos le tiene que afectar, pero en todos lados. Hay muchos cierres, por desgracia. Especialmente en la zona de Gibraltar, lo que sí, hombre, independientemente, dices tú, funciona, y funciona a pesar de, no hablo de la zona, de, por ejemplo, Soto Grande, pero sí de otras zonas más deprimidas, de un turismo hacia pie, yo creo que la comunicación es una de las asignaturas pendientes que va a dinamizar mucho la accesibilidad y al uso de las zonas del campo de Gibraltar. Gibraltar sí ha carecido, y si me equivoco me corregís, pero sí de queda pendiente, que está un poco aislada en cuanto a establecer una zona muy concreta dentro del campo. Yo pienso que sí, que debe ser un sitio muy concreto. De todos modos, invitamos a... Lo que pasa es que, como decía Fernando, efectivamente, al final es una cadena, o sea, la pérdida de capacidad económica de la población, lógicamente al final, pues, se mantienen lo que son los gastos de primera necesidad o los gastos comprometidos y se van retirando de los demás. Y efectivamente, como tú decías, es la primera vez prácticamente que estamos viendo en España y en Andalucía en concreto que bares y restaurantes están cerrando. Bueno, vamos a ver, yo no cierro, soy dueño de un bar junto a un socio, como lo sabéis, lo tengo en Sevilla. Yo no cierro porque no puedo cerrar, entre otras cosas, porque tengo un contrato, pero por vergüenza torera, sinceramente, ¿vale? O sea, solo digo eso, no voy a dármelas aquí de nada, porque todos queremos ganar dinero, ¿no? Pero yo no cierro por vergüenza torera y porque no puedo, ¿no? Si no, yo me quitaba de problemas. Vamos con otra llamada, cuando hablo de lo mío. Bueno, yo era para dar mi opinión y mi vivencia desde aquí, desde mi pueblo. Soy un pueblo de Sevilla, del Cuervo. Opté a una guardería pública que ha abierto una delegada que tenía su propia guardería privada, ilegal, y una trabajadora ilegal. Y me dejaron en la calle por ser familiar de un político de partido. Bueno, pero el caso del sectarismo muchas veces, la denuncia de los ciudadanos que le afecta de forma directa, casos de esas prácticas arbitrarias, de esas posibles damnificados,
que pueden sentirse las personas, porque a lo mejor, pues bueno, quizás en ese momento pues coincide que tenga esa familiaridad y que, bueno, pues en ese momento haya perdido el puesto de trabajo. De todas maneras, hay que conocer un caso tan particular. Claro, es que no, de todos modos, es un caso particular, pero cuidado, y yo pongo, pongo sobre aviso a todos los que queráis denunciar casos. Cuidado, no podéis denunciar a las bravas. Estamos en un país que, gracias a Dios, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, no podéis dar un nombre y decir que esta persona está lo cual, ¿eh? Cuidado. Podéis, como leíamos el mail de antes, que yo sonreía porque hábilmente pues nuestro comunicante nos había dicho que sería interesante conocer, tal vez, si tuviéramos pruebas, ¿vale? Va por ahí. En este caso no ha habido nombres, pero bueno, si hubiera habido un nombre, nosotros no lo emitimos. Lo que sí ha habido era un tono de desesperación y de angustia. Ya, pero entiéndeme, Alberto, puede mucha gente decir, aquí hay una persona que se llama fulanita de tal y está no sé qué. Es no podemos hacernos eco de ese tipo de denuncias sin ningún tipo de consistencia. Es evidente. ¿Sabes? Nosotros, claro, tenemos que proteger, lógicamente, la inocencia, todos somos inocentes. Mientras, bueno, unos más que otros. Unos más que otros. Bueno, ¿queréis añadir algo? Yo nada, que efectivamente, que sería muy de agradecer que si alguien va a hacer una denuncia concreta, que empezara por decir quién es, que se identificara, empezara por decir yo soy fulano de tal, y quiero decir lo que sea, y que tenga en cuenta que evidentemente lo que sea que vaya a denunciar, pues que como mínimo... Que se atenga a las consecuencias. Claro, que como mínimo lo explique o lo documente. Incluso no es seguro que lo emitamos. Y que también, oye, que tiene unos derechos a los cuales acogerse, que tiene un sistema... una legislación laboral, y que si ha habido un despido improcedente, pues que acuda también. Ya, pero es que yo entiendo a esa persona, y tú también, ya, Alberto, también entiendo, y Luis, y Fernando, y Juan Carlos, y todos. No es tan fácil. Yo también iba a decir a esa persona, pues que corra y que lo denuncie en la comisaría. Sí, o tal. No es tan fácil. Me ha costado decirlo, ¿eh? No es tan fácil. Yo lo que sí reclamo es que como mínimo se identifiquen. Es decir, igual que estamos aquí, los que estamos aquí, se saben quiénes somos y damos la cara, y esta es nuestra opinión, en base a los criterios que sean, bueno, pues que cada uno se identifique. ¿Sabes lo que pasa? Que en este país el otro día lo hablamos también, Juan Carlos. Es que este país, nos guste o no nos guste, lo decía el otro día aquí nuestra amiga Alicia, la gente teme las represalias. Ya. No debería de ser así, en teoría no es así, pero sin embargo pero sí es así. Yo creo que la televisión como servicio público, aparte de toda esa denuncia y tal, cumple otro objetivo. Creo que en este caso es perfectamente lícito, que es el desahogo. Claro. El desahogo. Es decir, yo ya no sé qué hacer, yo ya no sé a dónde recurrir, yo voy y denuncio en televisión lo que me ha pasado. Muchas veces, claro, aquí en la televisión no se puede ayudar directamente porque habría que comprobar si la denuncia no es y tal, pero por lo menos esa función social del desahogo yo creo que está cumplida. Sí, lo que pasa es que cuando un sistema de gobierno al final se instituye en un régimen político, que es lo que está pasando en Andalucía, eso tiene un efecto inmediato de carácter pernicioso directo, que es el clientelismo político. Y yo creo que en el fondo eso que ella intenta transmitir, eso pasa, y a mí me consta, en todos los pueblos de Andalucía. Claro, ahí tenemos las consecuencias. En fin, de todas formas es verdad que hemos cumplido la función emocional del desahogo, pero tengamos en cuenta que podemos equivocarnos en el sentido de dar pie precisamente a algo más peligroso. Yo por eso me quedo en el puro desahogo, porque si no, claro. Sí, pero yo iba a algo más práctico todavía. Si esta persona dice que es del Cuervo y que fulanita de tal, que es hermana de no sé quién, que es del partido, que le han dado una guardería y que no se habían... Eso es una denuncia. Y nosotros no podemos dar pábulo aquí a cualquier llamada denunciando una situación. Y los televidentes del Cuervo seguro que saben quién es y al caso de... Sí, pero bueno, aquí tenemos a dos doctores en leyes y lo que está claro es si no aparece el nombre, bueno, ahí queda, ¿no? Pero es que si no nos convertimos un poco... Esto no es un programa de chascarrillos tampoco. No me he enterado, me parece que... No, cuidado. Porque queremos que se nos respete y por lo tanto nosotros respetamos a todo el mundo. ¿Qué bien me ha quedado? Yo ya después de lo que tú has dicho, yo ya está, chimpún, ¿no? Sí, como estaba en carnaval, chimpún. Se acabó la comparsa. Almudena, por favor.
El sindicato de enfermería SACE de Andalucía ha denunciado un nuevo retraso sufrido en el ingreso de las nóminas de los más de 84.000 profesionales del Servicio Andaluz de Salud, que a 31 de enero aún no han cobrado sus salarios de este mes. Según las fuentes, ese retraso se suma al que ya pasó con la nómina correspondiente del mes de noviembre, un hecho que motivó que desde la central sindical se elevase una queja formal por carta dirigida al gerente del SAS. Las fuentes han afirmado desconocer cuándo podrá hacerse efectivo el pago de las nóminas de los trabajadores. Han advertido además sobre las posibles consecuencias y los perjuicios que puede generar esta situación. Por este motivo han pedido una mayor rigurosidad por parte de la Administración en el abono de las nóminas para evitar circunstancias indeseables. Ahí está ilustrada la noticia que nos daba Juan Carlos hace un ratito. Efectivamente, simplemente pues comentar que eso, que estamos viendo todos los efectos y todas las consecuencias de la deficitaria situación de la Junta de Andalucía, que nos llega pues por distintos sitios, es decir, por distintos sectores. En este caso es un ejemplo, en realidad, que afecta a nada menos que 84.000 trabajadores. Va con el ejemplito. Es un ejemplito de 84.000 trabajadores a los que se les retrasa, entre comillas, la nómina, ¿no? ¿Cómo, y que además no es la primera vez? ¿Cómo se nos endurece la sensibilidad? Cuidado, 84.000 personas, ¿vale? Que tardan en cobrar, que no cobran, que tal, que no sé qué. Las cifras se han disparado de tal modo y manera. De verdad que 84.000 es que ya dice, bueno, comparados con los 5 millones largos que tenemos de parados y comparados con la cantidad de familias, 400.000 familias andaluzas que ya están en una situación precaria. Sí, sin embargo, la Junta de Andalucía ha incrementado los impuestos de manera notable. A mí me ha sorprendido mucho que el aumento de impuestos establecido por el Gobierno central haya tenido tanto eco y tanta réplica mediática, cuando fundamentalmente iba dirigida a paliar las finanzas de las comunidades autónomas por la participación que éstas tienen en el IRPF y la de los ayuntamientos y corporaciones locales por el aumento de IBI. Y sin embargo, no se haya dicho absolutamente nada de los incrementos que ha habido en el impuesto de transmisiones patrimoniales, de actos jurídicos documentados, de sucesiones, tasas de juego, tasas, en fin. Es decir, que el incremento impositivo que hemos sufrido en nuestra comunidad autónoma entiendo que ha sido superior a la de que ha decretado el Gobierno con carácter nacional, ¿no? Entonces, claro, si por un lado suben los impuestos y por otro lado se empiezan a dejar de pagar obligaciones, vamos a ver cómo terminamos, ¿no? Bueno, pues si os parece avanzamos. Y vamos a hablar del Ayuntamiento de Granada y una situación que es penosa, triste. Y hablamos también de una buena noticia que en concreto nos llega desde Granada, y es que el área de bienestar social del Ayuntamiento granadino destina más del 40% de sus presupuestos a las familias que no tienen nada que comer en la capital, y es que en los últimos años esta partida se ha incrementado más de un 20%. Lo vamos a ver todo con mucho más detalle en el siguiente vídeo. Casi el 40% del dinero que destina el Ayuntamiento de Granada a ayudas económicas en el área del bienestar social es para alimentar a las familias que no tienen para comer, mientras que hace unos años la mayor cantidad de prestaciones iba para partidas relacionadas con vivienda, ahora son para la alimentación. El área de bienestar social del Ayuntamiento ha incrementado en un 20% en los últimos años la cuantía destinada a ayudas con familias con necesidades. Un total de 536 familias granadinas han recibido ayudas de emergencia en 2011, cuya cuantía ascendió a más de 300.000 euros. Globalmente ha supuesto un incremento del 20% en la cuantía destinada a este tipo de cobertura. Estas ayudas también tienen como objetivo cubrir necesidades de emergencia de apoyo a la educación y el cuidado de los menores, apoyo a la formación laboral o gastos sanitarios, entre otros. Juan Carlos. Pues muy mal, ¿no? Muy mal porque, vamos, ten en cuenta, además, esto que hemos conocido ahora mismo, porque se ha hecho público del Ayuntamiento de Granada, estoy absolutamente convencido que ocurre en el 100% de los ayuntamientos andaluces. O sea, estoy seguro que esto está pasando en todos los ayuntamientos. Y lo que está pasando es básicamente dos cosas. Que están viéndose obligados a aumentar las ayudas a las personas que llegan en busca de auxilio a estos ayuntamientos, que las ayudas que están aumentando son para comer, que esto me parece extraordinariamente significativo, ¿sí? Porque estas ayudas antiguamente, o hace, no, no hace muchos años, eran ayudas que se daban pues a lo mejor para pagar un alquiler,
para pagar un mes de hipoteca, para pagar una factura de luz o de teléfono, de algo así, ese típico cosas que se quedaban de mal, ¿no? Que se quedaban, que no alcanzaba la familia. Pero ahora es para comer. Y además de que son para comer, otra de las cosas que está cambiando es el perfil de la persona que va a buscar el auxilio. Y en este momento el perfil de las personas que van a buscar este auxilio son personas profesionales normales, personas que hasta hace unos meses era inconcebible que tuvieran que estar en esta situación, y personas, bueno, pues jóvenes formados, jóvenes con formación, y que de repente se han encontrado con que, hablabais antes de hipotecas y cosas por el estilo, se han encontrado que antes tenían dos sueldos en la familia, el del marido y la mujer, ahora no tienen ninguno, han agotado las prestaciones por desempleo y todo tipo de prestaciones que hayan podido tener, y se encuentran abocados a una situación de indigencia. Hay que hablarlo con indigencia, claridad. Indigencia, hay que decirlo alto, no tenemos que tener miedo a esa palabra. Vive y convive entre nosotros. Y resulta que ya sabemos también por otros datos que hay 400.000 familias, no personas, 400.000 familias en Andalucía que no reciben ningún tipo de prestación. Este tipo de auxilio social, o el auxilio social que les pueden estar dando organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente Cáritas, que está haciendo un extraordinario trabajo en este sentido. Los bancos de alimentos. O acogiéndose a pequeñas pensiones de sus familias, pequeñas pensiones de sus padres, de los abuelos. Esta situación es una tragedia, y esta situación en la que nos han dejado de indigencia, en la que nos han dejado estos irresponsables públicos que hemos tenido en España hasta hace tres cuartos de hora, es una obscenidad. No tengo otras palabras. A mí, antes hemos hablado de las cajas de ahorro y de la obra benéfico-social, ¿no? Históricamente las cajas de ahorro surgen para paliar las carencias de los servicios asistenciales del Estado. Y mucho me temo que con noticias tan deprimentes como la que estamos comentando hoy, vamos a tener que reinventar otra vez las cajas de ahorro y dedicar otra vez cantidades importantes a ayudar a esos indigentes, ¿no? Para mí la verdad es una noticia tremendamente deprimente, porque además no solo por el hecho, o sea, tiene una vertiente positiva, que es la actitud del ayuntamiento de tratar de paliar las necesidades de esa familia, pero otra completamente negativa, que es la situación que da lugar a esa actuación, ¿no? Estos últimos años hemos vivido a base de eslóganes por parte de algunos políticos, y constantemente machacaban que España no es Grecia. Bueno, pues esta noticia precisamente contrasta con la que yo escuchaba esta mañana en la radio con Grecia, en donde se están repartiendo vales de comida para los alumnos de los colegios. Desgraciadamente España se parece mucho a Grecia, y es malo. Bueno, yo, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué razón tenéis todos? Pues aparte de la razón. Alberto, te toca de cerca, porque tú estás al frente, bueno, de una organización. No, así, bueno, el tema. Hay muchos casos, yo digo, reales de gente que está en situación apurada, ¿no? No, es que, claro, me vienen, les pongo. Es que tienen rostro, ¿sabes? Claro. Es que tienen rostro y apellidos. Y tienen hijos y se conocen y. Y son, y tenían un coche, y tenían un trabajo, sí, sí, y tenían una casa, y tenían, ya no tienen nada. Y tenían una sonrisa, y tenían un futuro, y tenían sueños, y ahora son personas tristes, y son personas desesperadas, e incluso lo que más rabia me da es que incluso se creen ellos responsables de su propia desgracia, ¿no? Cuando, se culpan a ellos mismos. Exactamente, porque es que los andaluces somos buena gente. Y a veces, en vez de mirar para arriba, agachan hacia abajo y se culpan de su propia desgracia o de su mala suerte. Y yo me pregunto que, hombre, los que trabajamos tenemos, o los que trabajan, tenemos sindicatos que defienden, ¿no? Pero yo me gustaría saber quién defiende a los parados de este país. ¿Quién abandera a las familias que ya no rezan en ningún sitio, que no rezan ni siquiera, como bien habéis dicho, en el paro? ¿Quién abandera a esta, sí, gente? ¿Quién las recoge? Les han sacado todas las listas. Ya es, no, verdad, es verdad que hay una red de servicios sociales, es verdad, pero que está saturada. Y también es verdad de lo que habéis dicho aquí antes. Aquí ha habido mucho eslogan y mucha demagogia
Pero al final, la mayoría de los ayuntamientos que hay en Andalucía ahora mismo están en manos del Partido Popular. Y son ellos los que han aumentado las partidas de gasto social. No ha sido el PSOE el que la ha aumentado. Y lamento que esto le tenga que dar un sesgo político. Pero a veces, con el hambre se ha hecho negocio. Y estas son las consecuencias de quien, sin gente sin alma y gente sin ningún tipo de pudor, como bien decía, es una absoluta obscenidad, gente obscena, se han enriquecido, y todo esto que estamos, claro, que hemos hablado en este, porque lo que las víctimas la pagan las familias que les han robado la primavera, y les han robado sus sueños, y les han robado a mucha gente un futuro, porque tienen edades que ya no saben dónde van a ir a poder a trabajar, para poder sacar. En una situación como esta, yo me dirijo a todos los que veis el programa a diario, cuando podéis, un par de veces o tres a la semana, ¿no? Y el tema de los ERES, y hay gente que dice, otra vez, ¿cómo vamos a dejar de denunciar un solo minuto el tema de los ERES con la situación que está viviendo la mayor parte de los andaluces? O sea, no tenemos derecho a dejar de hablar de un tema tan importante en un momento tan difícil y tan complicado. El contraste es tal cuando las declaraciones del señor Guerrero y la situación real de los andaluces de a pie, que somos la gran mayoría, que nuestra obligación es ser pesados. Es ser pesados. Y hablar de los seres las veces que haga falta, y según vayan saliendo los temas y la prensa los retrate, nosotros vamos a hablar de ellos. Agustín, y además porque diariamente se van conociendo, claro, más cosas, porque claro, de algo que era secreto, opaco y ha durado más de 10 años, pues evidentemente se tienen que ir sabiendo cosas poco a poco a medida que la Guardia Civil y la jueza Alaya van haciendo sus instrucciones y sus investigaciones pertinentes. Y entonces se van sabiendo cosas. Y efectivamente, como tú bien dices, contrasta de una forma tan exagerada, de una forma tan dramática y de una forma tan cruel, contrasta imaginarse uno al señor Guerrero y a su chofer por ahí de cocaínas con el dinero de los parados, ¿vale? Y viendo esto, cuando ahora estas familias tienen que ir acudiendo a pedir este socorro a sus ayuntamientos o vivir de la caridad de su familia, de la solidaridad de su familia, o vivir de la caridad de las organizaciones no gubernamentales y de Cáritas en concreto, bueno, es que es trágico. Entonces yo lo que me pregunto, y enlazo con el principio del programa, cuando hablábamos de la responsabilidad de los gobernantes y la responsabilidad de los administradores públicos, ¿Cómo quienes han sido responsables en la medida en la que formaban parte de los gobiernos o de las administraciones públicas que nos han llevado y nos han conducido a esta situación de indigencia, de hambre, cómo tienen la osadía de volverse a presentar a unas elecciones? Todo cabe. Nos vamos a ir despidiendo, queda un minuto y pico escaso. Luis... Bueno, es volver un poco a lo que hemos estado planteando antes, ¿no? Es decir, la situación es realmente vergonzosa, es crítica, y yo lo que espero es que no haya... Cuento con que va a haber sorpresa con el nuevo gobierno, que esperemos que tengamos nuevo gobierno, y esperemos que la sorpresa no sea excesivamente grande, ¿no? Porque la verdad es que se le ponen a uno los pelos de punta cuando oye hablar de todo esto, ¿no? Alberto. Yo lo que voy a decir, pues me escueto, le diría a las personas que están en esta situación de recurriendo a los servicios sociales o los bancos de alimentos, que no piensen que la dignidad de la persona nunca nadie nos la puede quitar. Podemos tener hambre, podemos estar pasando circunstancias, pero que se mantengan enteras, que se mantengan con esperanza y que luchen y que sean constantes, porque más tarde o más temprano quien la sigue la consigue, y la dignidad del hombre no la pueden quitar, y mucho menos esto desalmaos, esta gente que juega con las vidas, los sueldos y el futuro de los niños y de los demás. Sí, volvamos otra vez a los eslóganes. Andalucía capaz, tercera modernización, ya digo yo, Andalucía un desastre total. Con eso me quedo. Pero podemos salir. Hombre, saldremos, pero vamos a ver cómo. Hay que cambiar muchas cosas. Pero saldremos por los andaluces, no por el gobierno que nos ha administrado y que nos ha llevado a esto y que lleva 30 años, como muy bien dice Fernando, vendiéndonos la modernización, la primera, la segunda, la tercera, vendiéndonos la California del sur de Europa y vendiéndonos todo. Bueno, pues esto, esta es la realidad que tenemos. Que no exageramos nada, que es la realidad.
Que nos vemos luego en el fallo. Dejamos con las noticias. Andalucía, hasta luego.